Bienvenidos a Energy Moto Serviteca. El día de hoy les vamos a explicar el concepto de sincronización, algo que muchas personas nos preguntan cuando quieren hacerle un mantenimiento a su motocicleta. Así que quédate hasta el final del video. La palabra sincronización la heredamos del trabajo mecánico que hacíamos en muchos automóviles hace 20, 30, 40 o 50 años atrás, en el cual poníamos unos elementos mecánicos a trabajar de manera coordinada. ¿Cuáles elementos mecánicos? Los encargados de generar la chispa eléctrica para que al momento en que el pistón se encontraba en un punto muerto superior en la carrera de trabajo, tuviésemos combustión al interior del cilindro. Esto, en los últimos vehículos, lo lográbamos gracias a poner a punto y sincronizar el funcionamiento del timer. Pero eso es historia patria. Son muy pocos los vehículos que hoy en día lo tienen y en las motocicletas nunca se dio. Pero heredamos el concepto y ese concepto, a mi modo de ver, no es realmente correcto. La palabra que deberíamos utilizar cuando vamos a hacer un mantenimiento al sistema de admisión de combustible es lo que denominaríamos una sincronización. Como el objetivo que se buscaba en esa época era lograr la mayor eficiencia al momento de generar la combustión, pues lo que se buscaba era trabajar todo el sistema de admisión de aire, de generación de chispa y de manejo del combustible en esos motores. Básicamente lo que hacemos hoy en día es lo mismo, solamente que vamos a trabajar muchos componentes electrónicos con los cuales no hay manera de hacer sincronizaciones mecánicas, sino que muchos sensores se encargan de determinar el momento óptimo en donde debe trabajar el motor. Así que les vamos a explicar cuáles son esos elementos que debemos revisar en las motos con inyección electrónica modernas. En el mantenimiento que se hace, lo que debemos preocuparnos es por encontrar posibles errores o hacer mantenimiento a tres sistemas fundamentales. El de generación de la chispa o el sistema eléctrico que hace funcionar las bujías, el sistema de alimentación de combustible y el sistema de filtrado de aire o admisión de aire de la motocicleta. Así que cada uno de estos sistemas tiene elementos fundamentales que debemos revisar. En el caso de la admisión del aire, el elemento más importante y crítico es el filtro del aire. Puntualmente, esta GSX-R tiene un filtro Cayenne al que le estamos haciendo mantenimiento para su correcta limpieza. Si recuerdan, tenemos un video por aquí arribita en donde explicamos cómo se le hace el mantenimiento a este tipo de filtros. Ya se revisó que la succión de aire no tenga ningún tipo de obstáculo que evite el paso normal del aire. Asimismo, los sensores que conforman o que determinan la presión de aire deben limpiarse. Puntualmente, este es el sistema de admisión y de aceleración de esta motocicleta. Aquí vamos a tener unos cuerpos de aceleración que debemos hacerles mantenimiento, en los que también vamos a encontrar una serie de conductos que son estos que tenemos aquí, que se van a encargar de sensar un vacío y van a enviar una información al sensor que determina la presión y el caudal del aire que está entrando a la motocicleta. En ocasiones, cuando la motocicleta lo permite, debemos conectar en estos cuatro puntos un vacuómetro, el cual se encarga de determinar los vacíos y la forma en que están siendo succionado aire en cada uno de las bocas de admisión de la motocicleta. Estos vacíos se deben calibrar para que cada una de las bocas de admisión tengan el mismo nivel de vacío, lo que garantiza que la motocicleta va a estar completamente uniforme en su andar, tanto a máxima revolución como a revoluciones mínimas. Lo siguiente que debemos hacer es asegurarnos de que estamos generando la cantidad correcta de electricidad para hacer accionar las bujías y así generar la chispa al interior de las cámaras de combustión. Estos son los stick coils o las bobinas generadoras de encendido. Estas bobinas lo que hacen es transformar 12 voltios que entran por esta conexión a algo más de 60.000 voltios que deben salir por esta parte de la bobina. Aquí es
donde entran las bujías, justo en esta posición. Cuando tenemos esa elevada cantidad de voltaje, es cuando logramos que en la bujía se genere la chispa que va a generar la detonación del combustible. Por ende, el siguiente paso, después de revisar las bobinas, es que tengamos nuestras bujías en correcto estado, que tengamos los electrodos aún funcionales, sin marcas o sin residuos de aceite, de carbón, y esas mismas marcas, en el caso de esta bujía, pues están en condiciones correctas, pero si encontramos algo fuera de lo normal acá, pues entramos a revisar y a diagnosticar si la motocicleta tiene algún tipo de inconveniente con la alimentación de combustible u otros elementos. En este caso está bien. Si ustedes me preguntan qué es lo que debemos revisar acá, lo principal es evitar que tengamos fugas de corriente en la parte externa de la bobina. Esto se lleva a un laboratorio en donde sometemos este elemento a los 12 voltios que entregaría la motocicleta, y mediante un dispositivo que movemos alrededor de la bobina vamos a buscar que no hayan fugas de corriente, es decir, pequeños saltos de electricidad por esta parte o cuerpo de la bobina, y adicional medimos cuánto es el voltaje que está generando esta misma. Hay unos parámetros dependiendo de cada motocicleta, pero en general debemos estar entre 45.000 y 75.000 voltios. Esos parámetros los revisamos en el manual de taller de cada uno de los modelos de moto. El tercer grupo de elementos que debemos revisar son los encargados de llevar el combustible a la motocicleta. Y para eso tenemos aquí unas bombas de combustible. Básicamente estos son los elementos que succionan la gasolina al interior del tanque de nuestra moto y la llevan a una alta presión y con un caudal determinado a través de los ductos de alimentación de combustible. Estos ductos son los que van conectados a los inyectores. Lo que pasa es que en este momento esta motocicleta tiene todos los inyectores, que son 8 en el laboratorio. Y en ese caso lo que hacemos es llevarlos para que allá los calibren y determinen si alguno de ellos tiene elementos que estén taponando la salida del combustible, y a la vez dentro de una máquina especial se hace la limpieza de los mismos para asegurar que tenemos el caudal y la presión correcta de combustible cada vez que el inyector se acciona. Además de la bomba, de los conductos, de los inyectores, debemos revisar el filtro de gasolina. En algunas motocicletas el filtro de la gasolina va junto con la bomba de combustible. En otras vamos a encontrarnos el filtro en alguna de las partes que salen de la bomba hacia la flauta que conecta con los inyectores. Este filtro debe ser reemplazado idealmente cada 20.000 kilómetros. En algunos casos los filtros son mucho más complejos y lo que se hace es un proceso de limpieza por ultrasonido. En otros simplemente se retira el filtro y se coloca uno nuevo. Depende mucho del modelo de la motocicleta. Algo que no debemos olvidar es que debemos hacer una revisión de la calibración de las válvulas de nuestra motocicleta mínimo cada 20.000 kilómetros, y si es necesario ajustar ese reglaje, hacerlo a las condiciones o a los parámetros que especifique el manual de taller. En este caso, levantando esta tapa, nos vamos a encontrar con todo el árbol de levas, y aquí es donde deberíamos revisar el estado de calibración de las válvulas de esta moto. La incorrecta calibración de las válvulas tiene consecuencias. En el caso de la admisión, pues una apertura inadecuada de las válvulas va a hacer que no tengamos un llenado completo de nuestra mezcla de aire combustible, lo que va a significar una menor potencia en el desarrollo de nuestro motor. Y a su vez, si tenemos una inadecuada calibración en las válvulas de escape, vamos a tener una incorrecta salida o una salida insuficiente de los gases de combustión dentro de la cámara de combustión, lo que va a llevar a que también tengamos una pérdida de potencia en el desempeño de nuestro motor. Por ende, es tan importante tener claro que hay que estar pendientes de la calibración de las válvulas y, en caso de estar fuera de parámetros, corregirla. En algunas marcas como BMW es necesario que, posterior a todo el proceso que hemos explicado, se haga un restablecimiento de valores, que es volver a poner en ceros todos los valores con los cuales ella viene de fábrica, para así compensar posibles correcciones que ella ha venido desarrollando a lo largo del tiempo para optimizar la inyección de combustible. Muchísimas gracias. Este fue nuestro último video del 2021. Ya somos más de 270.000 personas que siguen nuestra página de Facebook y algo más de 171.000 personas que están conectados en nuestro canal de YouTube.
Les agradecemos mucho por confiar en nosotros, por venir a la Serviteca, a las personas que les ha sido posible. Y este 2022 vamos a trabajar en nuevos proyectos, tratando de mejorar lo mejor que nos sea posible todo nuestro servicio, mejorar nuestro nivel de calidad para todos ustedes y a la vez poderles entregar un mejor contenido, poderles entregar nuevos videos, cosas que les sean útiles para todos ustedes. Y recuerden, compartan nuestros videos, díganle a otras personas que se suscriban. Si ya están suscritos, pues les agradecemos que le den al botoncito unirse para que nos sigan apoyando. Y si no se han suscrito, denle clic a la campanita, que eso es lo que nos ayuda y nos da ánimos para seguir adelante en esta lucha de cada día a día. A todos ustedes, que tengan una muy feliz Navidad, que estén muy contentos en compañía de sus seres queridos. Un abrazo muy grande y nos vemos el próximo año. Hasta la próxima.